Hola, hola, muy buenos días. Es miércoles, ah, qué rico. Ombliguito de semana, así que ya pasó la mitad, pero nos queda la otra mitad. Hay que disfrutarlo y sobre todo, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay mucha gente que anda con ansiedad, que anda con miedo y que anda con depresión. Pues hoy vamos a hablar sobre la nutrición en el sistema nervioso. Qué interesante. Y aparte, los errores que se cometen en los entrenamientos en algunos gimnasios. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Las cosas que nos suceden, ¿verdad? Hay personas que están teniendo, pues, no sé, mal sueño, miedo al futuro, cansancio y fatiga que no saben de dónde si duermen todo el día. Bueno, pues hoy viene Noé Jaramillo a platicarnos sobre todo y a enseñarnos. Así que agarre su papel y su lápiz. Fíjense bien, vamos a hablar, bueno, él nos va a informar sobre la nutrición directamente con el sistema nervioso. Eso es fascinante. Bueno, a mí en lo personal me encanta. El sistema nervioso, fíjense bien, hay dos partes. El sistema nervioso central y el periférico, lo que es el cerebro, la médula y todas las redes de nervios que hay conectadas con todos los órganos. A veces la energía química va muy despacito. Sí, va despacio, lento, calmadito, así como nos dice Noé, ¿verdad? No por el hecho de que está nutriéndose sano hoy, ya para en la tarde se va a sentir muy bien, no. Necesita todo un proceso, varios días, que se absorban los nutrientes, que se mezclen en la sangre con el oxígeno y todo lo demás. Pero la energía, aquí habla, la energía eléctrica del sistema nervioso es rápida. Sí, una es lenta, la química, pero la eléctrica del cerebro es mucho más rápida. Así que hoy vamos a hablar de eso. Es bien importante, bueno, pues todo lo que pensamos, todo lo que creemos, todo lo que soñamos, todo lo que decimos, lo que sentimos y lo que comemos. Fíjense nada más, todo eso está metido en la cabeza. Así que hay personas que nada más ven a otra persona y se ponen muy mal. Claro, pues esa es energía eléctrica, es como un toque eléctrico que los enchicharra de rabia, de amor, de felicidad, como cuando ves a la persona amada que, ándale, se te va hasta el hambre, ya no te pica el sol, hasta platicas con las hormigas donde estás esperando a tu amada o a tu amado. Eso es una energía eléctrica cerebral, bioeléctrica sería, porque luego van a decir, el profesor está diciendo cosas muy extrañas. Pero bueno, Noé Jaramillo un ratito va a venir y nos va a contar sobre qué pasa con el sistema nervioso y cómo está la alimentación. Porque así como anda comiendo, así anda pensando. Así como anda comiendo o deja de comer algunas sustancias importantes, pues así se está sintiendo. O sea que maravilloso, ¿no? Ahora nos van a hablar de esa información tan rápida que navega y que están conectados todos los órganos, todos los órganos. Si alguien trae diarrea, si trae vómito, pues está conectado con todo, ¿sí? O un susto, un miedo, una alegría, una sorpresa, una ansiedad, o sabrá Dios, hay tantas cosas. Todo está conectado. Así que, pues este tema yo ya vengo preparado porque voy a aprender mucho. Y aparte viene Martín Borrego que nos va a platicar los errores que cometemos en un entrenamiento. Pues allá vamos, a la primera. Uno quiere adelgazar en 2 días y se mata ahí en el gimnasio, comete errores y accidentes y bueno, tantas cosas que podemos cometer. Pero bueno, ahorita viene este experto también a platicarnos. Y pues fíjense bien. Hoy es un día de muchos santos, como todos los días, nada más que no los leemos todos, pero hoy es día de San Gervasio, así que si hay por ahí un señor Gervasio, Gervasia, pues un abrazo, hoy es el día de él. San Romualdo, así que pues creo que Romualdo es un dueño de un gimnasio aquí de Piedras Negras, así, o Romualdo, así que un abrazo, que ayer pasamos para ir por tu gimnasio. Y es día de Santa Aurora, así que Aurora, un abrazo desde aquí, hoy es día de tu santo también. Y si vivieras en España, la pachanga sería muy grande, ¿verdad? Porque allá celebran mucho los santos. Y Santa Hilda también a todas las señoras, las niñas, las muchachas que se llamen Hilda y Santa Juliana o Juliana también desde aquí. O sea que hay mucho que celebrar.
Todos los días hay que celebrar la vida, cumpla o no cumpla años. El hecho de haber amanecido, de haber respirado, hay que decir gracias a Dios que amanecí. Y si usted todavía no se levanta, pues por lo menos ya se despertó y decir gracias a Dios porque estoy viva, ¿sí? Pero sean agradecidos, acuérdense que hasta la cabeza se endereza cuando uno es agradecido. Pero cuando la gente es malagradecida, pues ya ve cómo les va. Así que otra de las celebraciones a nivel mundial, es doloroso lo que se está celebrando, pero es necesario, ¿verdad? Por la ONU, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. ¿Qué es eso, Pedro Vargas? Dirán algunos. Pues como las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y cualquier acto grave contra la violencia hacia las mujeres, hacia los hombres y hacia los niños. O sea que la ONU pues ya está tomando esas medidas a nivel internacional, porque en muchos países que están en guerra, que están en transición de su libertad y la liberación y de tantas cosas, pues también suceden este tipo de delitos, y esperemos que termine todo esto. Y pues bueno, tenemos muchas cosas nuevas en esta semana. Mañana va a venir también otra persona muy importante a hacernos una invitación, sobre todo por la visita de la Virgen de San Juan de los Lagos, que la vamos a tener aquí en Piedras Negras, y también mañana es día de Corpus Christi. Así que, pero pues vamos a tener una persona que nos va a dar todas las actividades que va a haber en Piedras Negras. Así que prepárense, asómense ahí en sus carteleras, en sus parroquias, en Facebook, pues para que se pongan ahí atentos de todo lo que está sucediendo en Piedras Negras, y mañana empieza esa actividad. Así que ya saben, por lo pronto, sistema nervioso central. ¿Cómo andamos del cerebro? Pues que se me olvidan las cosas, que ya no sé si voy o vengo. Veo sombras, siento que alguien me sigue en el techo de mi casa, se para una lechuza negra todas las noches. Bueno, todo ese tipo de historias. O alguien me tiró tierra de panteón en la puerta de mi casa y resulta que la tierra trae pedazos de hueso de pollo, pero dicen que son huesos humanos. Así que aguas, la cabecita empieza a ver cosas que no existen. Y bueno, hay personas que andan asustadas y andan asomando por las ventanas. Así que, a ver, este programa tenemos que poner mucha atención para ver qué estoy comiendo. ¿Me falta fósforo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Omega 3? ¿Qué me falta en mi cabeza? ¿O me falta oxígeno? También, muévase. Acuérdense que todos los días estamos diciendo, camine, camine. ¿Por qué, profesor, tengo que caminar? Porque la sangre va a correrle a la cabeza, y la sangre también lleva nutrientes, lleva oxígeno, lleva vida. Por eso, la gente que no se mueve, pues empieza a ver pájaros en el alambre, empieza a ver cosas que no existen, ¿sí? Y para que esté más tranquila, más serena. Si tenemos a algún adulto mayor con confusión mental, que la persona que le va a dar de comer de repente no la conoce, grita, llora o le escupe, sí, porque eso también sucede, pues también hay que ayudarle con serenidad, tranquilidad, hablar con su nutriólogo, hablar también con el neurólogo, sí, y sobre todo pues vamos a dar una oportunidad aquí de qué es lo que está pasando con los nutrientes en el cerebro, con la irrigación sanguínea. Tenemos excelentes neurólogos aquí en Piedras Negras. Me quedé pensando porque hay varios amigos nuestros que nos han ayudado con algunos pacientes. Increíble, ¿sí? Medicamento que, ándele, lleva el oxígeno y energía y todo el cerebro, y ahora sí, la señora ya está espabilada, ahora sí la pueden peinar, platica amablemente, ya desea comer, pasear, conoce el pueblo y a sus familiares. Fíjense bien, así que hay que cuidar el cerebro. No espere a tener muchos años, ¿no? Desde ahorita cuídese, porque yo conozco varias muy jovencitas que no saben dónde traen la cabeza. Pero bueno, ¿qué, dónde quedaron los lentes? ¿Dónde está mi? ¿Dónde dejé el carro? ¿Dónde lo dejé estacionado? ¿Dónde dejé las llaves? Así que a todos nos va a beneficiar este programa. Así que córrale por papel y lápiz. Hay mucho que aprender. Así que esto es Abrazando la Vida. No se me mueva.
La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISSSTE y seguro de vida. Llámanos al 78-203-12. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vista Hermosa. Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, que libremente este pasado 2 de junio votaron por los candidatos de Acción Nacional. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Una ciudad limpia para toda mi familia. Piedras Negras es tu ciudad. Cuídala, límpiala, no arrojes basura. Cuídala, límpiala, la limpieza es cultura. Barre tu banqueta, limpia tu terreno. No tires papeles, no, no, no. Ya verás que juntos podemos hacerlo. Una ciudad limpia, cómo no. Piedras Negras, una ciudad limpia. Piedras Negras es tu ciudad. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Lara, Lara, ya llegó Pato. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, un placer y un gusto saludarles. Gracias por estar en contacto ya a través de Super Channel 12 y a través de Recuerdo 96.7. Gracias por vernos y escucharnos. Les recordamos nuestro teléfono directo al estudio 7822-815. Pueden mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222, pero también puede estar en contacto en el Facebook, en nuestra transmisión en vivo, facebook.com/superchannel12. Estamos en Twitter, twitter.com/superchannel-12. Ahora no me pusieron ninguna dirección, muchachos, en la pantalla, ¿eh? Y también y también les recordamos que estamos en YouTube. En YouTube también va a encontrar todos y cada uno de nuestros programas, los cuales puede compartir. Por lo pronto, el día de hoy es mitad de semana. Ya huele a fin de semana y no quincena, pero bueno, no importa. Con huele a pastel. Fin de semana, ¿huele a pastel? Sí. ¡Ah, es que Pedro Vargas cumple años! Ya están batiendo. Próximamente ya tengo a las señoras de la 28 cuatro ahí batiendo. Cuatro pisos va a ser el pastel. Los huevos y la niña, cuatro pisos como de quinceañera. Prepárense porque va a estar bueno. Le vamos a hacer va fiesta a ahí en la placita de la 28. Ahí en el aniversario lo vamos a vamos meter vamos a cerrar ahí. Las calles ahí en la 28. Pero por el evento, dice. Quédense con nosotros, señoras y señores. Ya llegó, ya está aquí Noé Jaramillo. Eso. El nutriólogo de las estrellas con un tema nuevo el día de hoy. Pongan mucha atención y bienvenido, Noé Jaramillo. Eso. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, ¿cómo estás? Oye, Noé, no, hombre, pues te agradecemos mucho que nos traigas paz, salud y memoria. El sistema nervioso es un tema muy interesante, pues, para todos. Efectivamente. Hoy vamos a hablar de este sistema en particular, el cual vamos a tener que empezar a diferenciar lo que es el sistema nervioso. Ándale. El sistema nervioso lo vamos a separar en lo que es el sistema nervioso central y lo que es el periférico. Así es como lo vamos a empezar a estudiar. Uh-huh. De esta manera vamos a ir viendo cómo es que hay enfermedades que vaya afectando a nuestro sistema nervioso, tanto al central como al periférico. Uh-huh. Entonces, pero hay que entender qué viene siendo el sistema nervioso. Uh-huh. El sistema nervioso no es más que una inervación de lo que viene siendo nuestros, vaya, entre los sentidos y entre lo que viene siendo la parte externa y la parte interna de nosotros. Okay. A partir del sistema nervioso es como se van haciendo ahora sí como que se van juntando. Se hacen conexiones. Y se van haciendo esas conexiones, efectivamente. Se van haciendo esas conexiones que nuestro cuerpo requiere y necesita
tanto de la parte externa como de la parte interna. Okay. Entonces, de esa manera lo vamos a entender. Anteriormente, el sistema nervioso estaba muy enfocado hacia el lado del cerebro. Sí. Entonces, pero no se daban cuenta que también tenía esa relación con la parte externa y con la parte interna de nosotros. Entonces, hay que ver que nuestro sistema nervioso se encuentra en la parte de lo que viene siendo nuestras neuronas. La parte esa de nuestras neuronas, ahí traigo unas imágenes, ahorita las van a ver, cómo es que están compuestas nuestras neuronas y que estas forman lo que viene siendo la materia gris. Muy bien. No sé si la han escuchado. Y la, que es la materia blanca dentro de lo que viene siendo nuestro cerebro o nuestro sistema. Y la médula también se está. Así es. Entonces, ¿qué viene siendo esta, estos dos, o por qué los colores, o por qué la diferencia? Lo que es la materia gris, aquí no, vamos a encontrar todo lo que viene siendo las acciones. Ahorita van a ver la parte de lo que viene siendo nuestras neuronas. Pero la parte blanca es lo que viene siendo la mielina. Ah, mira. ¿Ok? Entonces, esta mielina no es más que una grasita que se forma entre lo que viene siendo nuestras neuronas, precisamente para que esta mielina funcione, y siempre se los he estado comentando, de que llega a funcionar como si fuera el recubrimiento de los cables eléctricos. Ándale, o sea que si la ausencia de ella nos va a traer muchos trastornos. Así es, ¿qué pasa cuando, imagínate que le quites el forrito a lo que viene siendo los cables eléctricos y los llegues a juntar? No, pues. Imagínate, cortocircuito. Entonces, exactamente pasa lo mismo con nuestro sistema nervioso cuando la mielina llega a perderse o a disminuir. ¿Okay? Por eso es muy importante que la gente vaya entendiendo y cómo se van a llevar a cabo los diferentes trastornos que se dan a partir de lo que viene siendo un trastorno con nuestro sistema pues nervioso. ¿Te imaginas? ¿Okay? Cortocircuitos en la cabeza, pues no vas a andar bien. Por eso hay muchas neuropatías, hay neuropatías en las cuales se va perdiendo lo que viene siendo la parte de la mielina, ¿okay? Pero la gente tiene que entender de qué forma la puedo recuperar de manera natural. Ándale, ¿okay? ¿Qué debo de evitar precisamente porque me está afectando a la pérdida de esta mielina? ¿Okay? Y sobre todo para tener sano lo que viene siendo nuestro sistema nervioso. Okay. Okay. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo a partir de ciertos alimentos que nos van a ir ayudando a recobrar esta parte de lo que viene siendo la mielina. Okay. Oye, es que interesante como lo mencionas, que es lo que nos conecta con el mundo. Sí, a veces hay gente que de repente tiene miedo, se le olvidan las cosas, ya no sabe para dónde iba, se cansa. Bueno, y eso es muy importante pues, desde la nutrición, ¿no? Así es. A partir de lo que son excreciones de ciertas hormonas que excretamos nada más cuando descansamos o cuando estamos en un sueño muy profundo, es la manera que nuestro cuerpo se empieza a reparar. Por eso es bien importante lo que viene siendo el ciclo del sueño. Y siempre se los he estado comentando. Lo que es el sueño, lo que es el agua, que esta es otra parte bien importante. ¿Respirar? Pero fíjense bien, que esta agua de preferencia sea un agua alcalina. ¿Por qué? Ya nos has platicado cómo la podemos alcalinizar. ¿No? Porque las botellas de agua que compramos les falta. Sí, ya desafortunadamente las aguas que estamos tomando están demasiado filtradas, entonces ya no traen lo que viene siendo la parte de los electrolitos. Y aquí juega un papel muy importante para nuestro sistema nervioso, los electrolitos. Okay. Entonces, por eso es que hemos estado haciendo como ese hincapié en que la gente entienda que debemos de consumir lo que viene siendo la parte del agua, tener un sueño reparador y si existe niveles de estrés elevados, saberlos controlar. Porque de aquí viene otra serie, viene todas esas rutas metabólicas acerca de lo que viene siendo ciertas hormonas que se van excretando y que afectan a nuestro sistema tanto nervioso o aumenta lo que viene siendo el cortisol, que es otra hormona, que es la hormona del estrés. Entonces, esta desafortunadamente nos afecta en la elaboración de algunas otras. Entonces, por eso es que muchas veces no se lleva a cabo que la gente recupere tan rápido lo que viene siendo su recuperación en cuestión de enfermedades. Entonces retomamos el sueño profundo. Sueño profundo, ok. ¿Y el agua? El agua es otro factor bien importante. Agua, número dos. La oxigenación. Por favor. Oxigenación. Okay. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Si yo tengo un problema, vamos a ir viendo las diferentes enfermedades, pero dicen, me aconsejaron que no hiciera actividad física. Sí, muchas veces lo que se te aconseja es que no hagas actividad física en extremo. Ok. Ok. Pero si puedes hacer actividades físicas como el yoga, es una actividad muy noble, un tai chi, son actividades
que no requieren de esfuerzo, demasiado esfuerzo físico, más pero sin embargo, te mueve el oxígeno. Te están oxigenando. Así es. Vamos a ir un corte comercial, vamos a regresar con más. Ahorita prepárese porque ya vienen las imágenes y les va a explicar nuestro nutriólogo para que prepare ahí el celular para tomarle fotos, para que tome nota. Igual pregunte, marque directamente al estudio 7822-815. Corte comercial, regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Les tengo una gran noticia, y es que han llegado las maderas cerámicas de 15 por 50 centímetros a todas las tiendas de Interceramic. Y eso no es todo, pues llegaron con precios desde 159 pesos el metro cuadrado. Ya no hay pretextos para no remodelar sus espacios favoritos, con la gran variedad de diseños que nuestros amigos de Interceramic tienen para ti. Encuentra las mejores opciones del 1 de junio al 31 de julio. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Frontera Limpia Piedras Negras solicita auxiliar contable y auxiliar administrativo. Interesados, llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33 o acudir a nuestras instalaciones en la calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo. Ven y únete a nuestro equipo de trabajo. Frontera Limpia Piedras Negras. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Suprema Corte. El poder de la justicia. Las juventudes mexicanas tenemos una historia que contar, un mundo que proponer. Con vitalidad, impulso, creatividad y ganas de construir un futuro mejor, las y los jóvenes seremos encargados de transformar a México. Si tienes entre 12 y 29 años, el Premio Nacional de la Juventud reconoce tus logros, creatividad, capacidad de innovación y compromiso social. Entra a gob.mx/injuve. Participa. El destino de México está en tus manos. Gobierno de México. Seguimos con más en Abrazando la Vida. Y bueno, con este tema interesante, ojalá ya sea preparado, le ponga pila al celular o si no, tome nota porque vienen ya las imágenes. Y no, bueno, empezamos. Ya nos dijiste que es necesario el agua. El agua. Dormir bien, así es, ¿verdad? El oxígeno, y el agua alcalinizarla, ¿okay? Okay. Lo que es la parte del oxígeno. El oxígeno. Y lo que viene siendo el sol, la luz solar. Así como vienes tú. Hoy vengo como el vienes Luis de Miguel. Sol. El sol. Sí, el vamos sol. Con las imágenes de una vez. Adelante, ahí está. Mira, aquí vamos a ver cómo está enervado toda esta parte del sistema nervioso. Mira, qué importante. Y cómo se va dividiendo en lo que viene siendo el sistema nervioso central y lo que viene siendo el sistema nervioso periférico. Así lo vamos a ir viendo. Poco a poco, porque es un tema largo, entonces, pero cómo te va afectando en diferentes, áreas de tu organismo o lo que viene siendo sus componentes, era lo que quería decirles, que nuestro sistema, pues obviamente te digo que es una inervación, entonces muchas veces no se afecta lo que viene siendo el órgano, sino que llega a afectarse diferentes áreas muy bien antes de llegar a lo que viene siendo la parte del órgano.
y allí es donde hay problemas o situaciones que se pueden corregir también muy fácil. Pudiéramos entender como los cables eléctricos que tenemos por dentro. Así es. Conectados con diferentes partes que tenemos. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a ver lo que viene siendo el encéfalo y lo que viene siendo la médula espinal. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es el encéfalo, vamos a ver lo que es el cerebelo y lo que viene siendo el tronco encefálico. Uh-huh. Aquí es lo que vamos viendo. Y dentro de esto vamos a encontrar lo que viene siendo ya las otras partes que vamos a ir viendo poco a poco, que era lo que les comentaba. En el sistema nervioso periférico, pues vamos a encontrar lo que es el somático y el autónomo. Aquí es donde vamos a ir separando estas dos partes. Uh-huh. Que en el somático vamos a encontrar lo que viene siendo la parte de los nervios, uh-huh, que era por lo regular que les decía que la gente anteriormente decía sistema nervioso y se iban directamente a los nervios. Sin embargo, es un mundo muy amplio. Se amplía todo. ¿Okay? Entonces, dentro de los nervios vamos a ver lo que viene siendo los espinales y lo que viene siendo los raquídeos. ¿Okay? Y lo que viene siendo en el autónomo, vamos a ver lo que es el simpático y el parasimpático. ¿Okay? Aquí vamos a ir diferenciando toda esta parte, uh-huh, ya que aquí entra mucha parte de lo que viene siendo las emociones. Eso. ¿Okay? Entonces, vemos la siguiente imagen, por favor. Vámonos con la siguiente imagen. Ahí está. Esto es lo que les quería que vieran acerca de lo que viene siendo nuestras neuronas. Así es como están formadas nuestras neuronas. Órale. Entonces, si te fijas, tiene unas ramificaciones que se llaman dendritas. Como pelitos. Así es. Por ahí entra lo que viene siendo los estímulos. Imagínate que llegues a quemarte. Uh-huh. Bueno, entonces, por la parte de la dendrita, uh-huh, entra esa información. Okay. Pasa por todo lo que viene siendo la vaina, que es la que está recubierta con la mielina. Mira. Okay. Que es lo amarillo. Y termina en lo que viene siendo la parte del axón, que es donde, ahí es donde sale el impulso o la información, qué es lo que debes de hacer. Retiras inmediatamente la mano. Okay. Retiras inmediatamente la mano. O sea, entonces, en automático, ¿verdad? Es en automático. Esto es algo. O sea, entra por la dendrita. Entonces, así es. ¿Verdad? Entra, uh-huh, viaja por todo este. Sí, obviamente llega cuerpo, al núcleo. Ajá. Ahí es donde va a estar toda la información de lo que debes de hacer. Lo que está pasando. Así, ajá, es. Ahí está prácticamente la memoria. Y pasa directamente por la vaina y termina en lo que viene siendo el axón, es donde va a ser. Donde hace la reacción. Así es. Pero imagínate que alguien haya perdido lo que viene siendo la parte de la mielina. Ah, dale. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó pelón. Así es donde se va dando esta parte. ¿Confusión? De que muchas veces, ¿podría ser? Confusión, pérdida, ahora sí, de que la sensibilidad. Okay. No siente. Una sensación que ya no pierdas. O sea, puede ser que cuando pierda toda esta mielina, lógico, me estoy quemando y ni siento, o sea, de que. No, quién sabe qué está pasando. Pero realmente estás causando un daño, ¿no? Así es. Claro, okay. Entonces, aquí es donde se va a ir perdiendo toda la parte sensorial. Uh-huh. Entonces, toda esa parte de lo que viene siendo nuestros sentidos dejan de tener. Qué grave, ¿no? Ahora sí, sí. Porque no nada más, les estoy dando un ejemplo de una quemadura. Pero imagínate a alguien que está comiendo sal, que le está poniendo sal a la comida. Inmediatamente, cada vez va a requerir de mayor cantidad de sal porque va perdiendo esa sensación. Así es. Uh-huh. Entonces, ya yéndonos a la parte de la nutrición. Okay. Entonces, pasa lo mismo con lo dulce. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. O sea, puede ser con algo de accidente o puede igual hacer con la alimentación. Fíjate, qué interesante esto, Noé. Hay personas de la tercera edad que viven solitas y a veces comen comida que está echada a perder, uh-huh, pero no la huelen, ni la saborean. Para y ellas están come y se nos intoxican frecuentemente. Así es. Hay que poner atención en esto. Mucho. Muy delicado. Vemos la siguiente imagen, por favor. Estos son alimentos que realmente nos van a ayudar o favorecer en lo que viene siendo la parte de la mielina. Eso. Ok, vamos a ver lo que viene siendo desde yuca, lo que manejamos, ajá, lo que es el aguacate, lo que es el jengibre, lo que es el cacao. Aquí va a jugar un papel muy importante esto. Si tienes por ahí la otra imagen para que seguir avanzando. Uh-huh. ¿Otra imagen? Vámonos. Ahí está. Ahí está. Estos alimentos también nos favorecen, pero este ya es para el sistema nervioso. Ah, muy bien. Ok, en particular. Lo que viene siendo la papa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Se acuerdan que les comentaba que tiene, a veces pensamos que es puro almidón? Más sin embargo, tiene muchos nutrientes. Y no hay que meterlos al refri porque pierde los nutrientes. Esta tiene que ir fuera del refri. Que no se quede mucho tiempo. Ajá. Que no se quede mucho tiempo. Lo que viene siendo la miel es otro muy importante para lo que viene siendo nuestro sistema nervioso. Es oro. Así es. Cuando alguien está teniendo lo que viene siendo parte de convulsiones, lo que viene siendo, por lo regular siempre les recomiendo una cucharita de miel. Okay. De miel. Y créanme que baja totalmente lo que viene siendo la parte de la convulsión. Hablando de convulsión, miel, ¿puede ser epilepsia? También, sí. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí en la cuestión de la epilepsia ayuda, como no tienes una idea, la cucharita de miel en la mañana.
Lo que viene siendo los cereales, estos son muy importantes. Ricos. Lo que viene siendo nuestro, ahora sí que el pan integral, nos va a dar, así es, entre más semillita traiga va a ser mucho mejor. Entonces, por eso hay de 7, 12 granos, 18, así es. Sí, también padre. Okay. Entonces, cada vez pues, están sacando más. Lo que viene siendo, ahí estamos viendo lo que es la parte del chocolate. El chocolate es algo muy importante. Lo que viene siendo la almendra también es importante. El chocolate es chocolate bebible, ¿verdad? Bebible, así okay. es. Uh-huh. No vaya entonces, a ser la barra de chocolate ahí. No. Le hace mal, ¿no? Tiene un estímulo hacia lo que viene siendo la parte del sistema nervioso, okay. igual que el café. Perfecto. Ahí también entraría también la parte del café. Por las temperaturas okay. y demás. Sí. Uh-huh. Lo que viene siendo la almendra es otro muy importante. Lo que es el té de manzanilla es otro muy importante. Ah, de manzanilla. O diferentes tés que vamos a ir viendo. Entonces, lo que viene siendo el plátano también juega un papel muy importante en el sistema medio nervioso. Plátano. Medio plátano es la ración sí. que deberíamos de consumir. Y lo que viene siendo, a menos que hayas actividad física, entonces ya vas a ir aumentando. A lo que viene, ¿es lo último chía? Y, no, es linaza. Ah, linaza. Entonces, okay. Sí, pero también dentro de los cereales vas a encontrar la chía, vas a encontrar uh-huh. otros oye, ¿qué cereales todo, que vamos mira. A ir encontrando. Así es. Para tener la cabeza en orden. Uh-huh. Sí, y tiene la otra imagen, por favor. Ahí está. Estos son los alimentos que debemos de evitar. No, hombre, sí, dije, no seas malo. ¿Cómo voy a evitar esa belleza? ¿No lo pueden ampliar nomás para decirles adiós? Te perdí a lo más grande para saboreármelo y decirle adiós. Porque mira nomás el pollo ese. La pizza, mira nada más. Y fíjate bien. Y fíjate bien, sí, por la manteca que contiene. Entonces, hay alimentos que definitivamente cuando nuestro sistema nervioso está alterado, o cuando hay un problema y realmente quieres recuperar lo que viene siendo la parte de la mielina, uh-huh. hay ciertos alimentos como los que estás viendo en la imagen que okay. debemos de evitar mira los totalmente. Los pancakes. Ahora, okay. todo esto, muchas de las personas que consumen, esto es con ansiedad. Con ansiedad, tu sí. mismo cuerpo te lo va pidiendo. Con razón, no tiemble y tiemble todos los días. Ándale, oye, rápidamente hay que decirle a la gente de radio porque no puede ver estas imágenes. Ok, sí. ¿Verdad? Es mira, debemos cakes. Evitar la parte de los hot cakes. Pero son como 20 hot entonces, cakes. Entonces, pues sí, es el exceso también, de lo okay. que viene ¿qué siendo. ¿Qué más? Toda la parte de lo que son las frituras. Estas las debemos de evitar. Lo que son las galletas. Ay, todo, lo que viene siendo las hamburguesas. Todo eso lo tiene a la entrada de cualquier tienda. Sí, las hamburguesas, el las tamal, papas fritas. ¿Es un tamal aquel? El tamal en estacionamiento te lo venden. Así es, con manteca. Lo que viene siendo las pizzas. Lo que es el pastel. Ay, lo que Dios. Es el refresco. ¿El pollo frito? El pollo frito. Pero con todo y pellejo, uh-huh. mira entonces nada más. Toda esta y abajo parte. Es un hocho, ¿verdad? Eso sí, es un hot dog. Ah, es un hot dog. Sí, es un hot dog. Las papas fritas. Todo esto es cuestión de evitarlo precisamente por las grasas trans que contienen. Hijo entonces, esas grasas trans, acuérdense que cuando les he mencionado de grasas trans, bueno, si ya quieren quitar la imagen para explicarles acerca okay. de lo que viene siendo la... Esa es la grasa trans es la que... Es aquella que está... ¿Te acuerdas? ¿No? Estoy tratando de acordar. La están reciclando constantemente los aceites. Está transitando tras papa. Así es. Este no, tipo de grasas, por eso es muy importante leer en la etiqueta nutricional sí. si dice ahí gasas trans. Las gasas trans no es más aceite reciclado. Entonces te están reciclando el aceite constantemente. Así es. Y eso es lo que muchas veces estás ingiriendo, queda consumiendo. Como aceite negro. Por eso les digo que hay que evitar precisamente lo que viene siendo las frituras por las grasas trans que contienen. ¿Okay? Entonces... evitar toda la parte de tú tapar por ahí lo que vienen siendo los aceites, uh-huh. porque mucha gente eso es lo que hace, cocina ajá. y lo que hace es dice, bueno, ese aceite ya me quedó, lo voy a guardar. Desafortunadamente, como el ya tiene contacto con lo que es el oxígeno, ajá. entonces se va saturando. Se oxida. Y se oxida nuestro aceite. Entonces, en lugar de ayudarnos, nos va a perjudicar. ¿Cuál es la manera okay. correcta de mantener el aceite? Bueno, mira, es que una vez que ya lo desechamos en el calor, así es, ya perfecto. Hay que desechar. Muy bien, hay que por eso lo importante es estar cambiando constantemente lo que viene siendo la parte de los aceites. Eso es muy importante. Recuerda que hay un aceite que aguanta mucho el calor, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Hay gente que tapa, ¿eh? O sea, que tapa el aceite y dice, ¿sabes qué? Pues para que no entre lo que dice la parte de la oxígeno. Pero desafortunadamente sí, se va a oxidar. Es un pensamiento ¿okay? mágico. Entonces, por eso lo ideal es no poner demasiado aceite, eso es lo correcto. Ah, ¿okay? Eso es lo correcto, o sea, sí. más un chorrito. Nada más la parte que vas a porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que después no se me hacen, por decir, unas papas. Sí, batallo no mucho, se me pega. Voy a batallar, créanme que no, si utilizas un, ahora,
Hoy en día ya tenemos la facilidad y la tecnología de que existen, ahora sí que sartenes adecuados, que son antiadherentes. De teflón y todas estas cosas. Entonces, compré uno muy bueno, por cierto. Ay, compré uno muy bueno, prestas, que no se pega la cosa. Sí, entonces, a lo mejor le vas a invertir un poquito más, pero créeme que a veces dices tú, bueno, me compré este sartén, pero tarde que temprano se va cayendo lo que viene siendo la parte del teflón. Sí, el teflón. Y eso hace un daño tremendo a lo que viene siendo la salud. ¿Okay? Entonces, por eso hay que invertirle un poquito más a lo que viene siendo la parte de la salud. Tener un sartén que siempre vas a usar. O sea, siempre lo vas a usar. Entonces, es algo que deberías de tener ahí mejor. Oye, ¿la gente que cocina en aceros? Fíjate, hay iba para allá. Lo que es los aceros, lo que es el sartén de cobre, o hay quienes utilizan el de acero inoxidable, también son utensilios que sí podemos estar manejando, ¿eh? Okay. Entonces, ahorita ya hay con cerámica, que es afortunadamente es algo muy bueno. Es lo mejor. Es de lo mejor. Me voy a comprar uno. Entonces, necesitamos evitar a toda costa que estemos consumiendo demasiados aceites, ¿okay? Eso es lo que debemos de evitar. No dejarlos a un lado, porque acuérdense que también nos aportan lo que viene siendo la vitamina E. Parte importante. Así es. Pero tener un control. Eso. Sobre todo porque tenemos que ir racionando. La parte de las raciones y porciones son lo que viene siendo lo correcto. Así eso es lo que debemos de estar manejando. Entonces, en cuestión de lo que viene siendo la parte de las semillas, les acabo de mencionar varios alimentos que por ahí nos favorecen. Sí, nada más que acuérdense que también si excedemos y abusamos, entonces va a traer otro tipo de consecuencias. Claro. ¿Okay? Entonces, cuando ya manejas una dieta tanto equilibrada, balanceada, y sabes las porciones o cantidades adecuadas de lo que debo estar consumiendo, créeme que te vas mejorando en cuestión de tu sistema nervioso. Cuando aprendes, la boca se te cierra. Cuando no aprendes, traemos la boca abierta y todos nos metemos. Exactamente. Entonces, y aquí actúa, acuérdate que nuestro cuerpo actual en contra nuestra. Así es. Entonces, cuando realmente lo que no nos gusta es lo que nos hace falta. Lo que no nos gusta es lo que nos hace falta. Así es que hay que tener mucho cuidado con lo que no te gusta, porque tienes que ponerle atención acerca de por qué tu cuerpo también te lo está rechazando. Fíjate, por ejemplo, me dijiste la vez pasada de el hígado. A mí no me gusta el hígado, para nada. Mucha gente no le gusta ni cómo huele. A mí no me gusta ni cómo huele, ni cómo sabe, ni nada. Y Pero me dice, no, es que es lo máximo. Claro. Entonces, lo que no te gusta es lo que te hace falta. En esta ocasión yo acepto que el hígado me hace falta porque trae muchos beneficios. Por eso hay que tomar el curso para entender esto. Obviamente hay gente que dice, no, pues es que a mí el hígado definitivamente yo no puedo. Sí, hay que ver si hay un trastorno también psicológico. A veces es psicológico lo que traemos. ¿Qué me estás tratando de decir? Que muchas veces de niño. Que te falta hígado en el cerebro. No, muchas veces de niño te lo dieron constantemente. ¿A fuerzas? Te lo dieron a fuerza. Sí, con miedo. También. Y de grande ya tienes un rechazo hacia este tipo de alimento. Entonces tienes que ir entendiendo toda esta parte para que le des oportunidad a tu cuerpo también de recibir esa parte de nutrientes. ¿Ok? Tan importante. Entonces, pero quienes tienen, por decir, un problema de colesterol, pues obviamente no se lo vamos a dar. Es un alimento que es riquísimo en colesterol y triglicéridos. Entonces necesitamos para evitar. ¿Hígado de qué animal? Es el de res. El de res. Pero puedes obtener, ahorita que dijiste, puedes obtener el de los pollos. ¿Te acuerdas que hacían un caldo de menudencias? ¿Sí? De menudencias, muy rico. Es muy rico, ¿por qué? Porque está en pues obviamente los... Pero cuando el pollo traía las vísceras. Cuando traía las vísceras, exactamente. Ahora pues ya no trae nada, ni pollo. Así es, ni pollo. Qué bueno, porque hay que ir al rancho a buscar hígados. Entonces... Hígaditos de pollo. Sí, y acuérdense que una porción pequeña de lo que viene siendo el hígado equivale más o menos a 2 o 3 meses de no consumir frutas y verduras. ¿Ok? Tanto es así el nutriente que por eso mucha gente se sorprende, sobre todo con los niños de calle o con los niños que dicen, ¿cómo es que posible que los niños de campo? Así es, entonces, pero comen hígado, ¿eh? O sea, esta es otra de la parte de su dieta, de su alimentación. Ahorita busca el hígado. Aparte de ser algo muy económico, te aporta bastantes nutrientes, ya que es el almacén tanto de los animales como de nosotros. El hígado es el almacén de donde están nuestros nutrientes. Okay. Acuérdense que en el hígado nada, lo único que no contiene es calcio porque está en el hueso. Pero de ahí en fuera todos los demás nutrientes están presentes. Oye, no, pues voy a buscar a ver dónde matan pollo aquí. Yo no he visto. ¿En el rancho? En los ranchos. Sí, pero no hay aquí un comercio cerca, ¿no? No. Todo viene congelado de allá. Ya encontré dónde venden el pollo orgánico, ¿eh? Así que... dale. Muy bien. Excelente. Pues muchas gracias. Este tema es para más todavía. Seguimos próxima semana, primeramente Dios. Con las enfermedades. Sí, con más enfermedades. Y además hay que estar muy pendiente. Toda la gente que pregunta, gracias. Rápidamente le mandamos saludos
Rosario Rojas Rositas, dice por acá, Servicio Social, se necesitan donadores de sangre para el señor Oscar Rojas Aguilera, que se encuentra delicado de salud en el IMSS, en la clínica 11, tipo de sangre es O positivo. De antemano, muchas gracias, hay que acudir hoy por él, mañana por nosotros. RL Sánchez dice, lo mejor de la yoga, dice, lo mejor es la yoga, gracias. Y Tai Chi. Así es, Magnolia Villa, bendiciones y buenos días, bonito programa. Gracias. Elsa Castillo García. Saludos, profesor, desde Parras. ¡Ándale! Desde Parras. ¡Ay, mándenos un ferriño! Ya sé, hoy no, ni sabe, ¿no? Juan Carlos Hernández Hidalgo, gracias por la información. Saludos, dice por aquí, al profe Pedro Pato y al doctor Noé Jaramillo. Muchas gracias, Noé, muchas gracias también por estar con nosotros en el programa. Gracias por traernos salud al cerebro. Así es, ándale, exactamente, salud al cerebro. Vámonos al corte comercial, hay más. Recuerden que hoy es miércoles y viene también un maestro del CrossFit y psicólogo también. Y vamos con esta buena recomendación de autos nuevos. Aproveche Autos del Norte. Ándale. Pasión que te mueve. Estrenar. Eso. Depende de ti. Cómprate un Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge o Ram. El teléfono 78200001. 78200001. Igual puedes mandar un WhatsApp al 878-788-2641. Si no puedes ir a ver los coches, mándales un WhatsApp o márcales. Estamos en Hidalgo 100. Colonia Centro, aprovecha los grandes planes de financiamiento que tenemos, de veras, ¿eh? Tú vas ahí y diles, pues es que yo recibo lana tal fecha, les puedo dar tanto por mes, ¿cómo ven? Nos arreglamos, claro, nos arreglamos. Estrenar depende de ti. Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Eso. Vámonos al corte comercial, regresamos, no le cambie, esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia, Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños, la calidad y la confianza nos distinguen. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes. 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. En Coahuila, conoce el programa Acércate. Si tienes adeudos en tus derechos de control vehicular, aprovecha este convenio que te permite pagar en parcialidades. Después de cubrir una cuota inicial, realiza pagos quincenales para que te sea más fácil saldar tu rezago. Este convenio te permite circular sin problemas mientras recibes tus placas. Haz tu cita en pagafacil.gob.mx. Acércate, con contribuyentes cumplidos. Fuerte, Coahuila es. Yeah.
9:44, señoras y señores, seguimos con más. Y el día de hoy llegó, ya está aquí Martín Borrego. Eso. Que el día de hoy es instructor de CrossFit y aparte psicólogo. Martín Borrego, bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, Pato. Ahí sí tiene miedo, le empujan. Oye, que llegó y empezó a estornudar y estornudar, dije, me dio alergia el ejercicio. Alergia, yo creo. Yo creo, Pato. Muy buenos días a todos en casa. Un saludo a mi hijo que se gradúa hoy de kinder. Un abrazo a todos los graduados. Se pasa el tiempo. Estamos en el mes de graduaciones. Muchas graduaciones. Igual, bueno, vamos a empezar un poquito con los errores en actividad física. Hay demasiados errores, lo hablaba ayer con el profe Pedro. Muchos errores se dan muy cotidianamente, día tras día, uh-huh. en gimnasios, en CrossFit, en la misma vida cotidiana. Claro. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que es la cuestión de ropa, el calzado. Ah, por favor. Y el outfit, ¿verdad? Sí. A veces queremos estar de moda. La vez pasada se fue Pedro con Crocs al gimnasio. Por favor, Pedro, vaya. Se me reparó la pata. Eso está mal, ¿no? Bueno, es una falta la moda cuando me llevan chanclas con calcetines. Sí. Ay, sí, no, hombre, no lo acepto. ¿Chanclas ¿verdad? Con calcetines? Sí, no. O de repente veo mucha gente en pantalón de mezclilla. No, tampoco. O botas. Yo veo uno. ¿Verdad que sí hay muchos? Que anda, profe, con botas. No, igual hablamos bien, ¿verdad? Y en casita a tratar de ir con ropa cómoda, la ¿verdad? A veces la marca DryFit, la tela es la necesaria, tela, ¿verdad? Porque comprime el cuerpo, ayuda mucho a toda la sudoración, ¿verdad? El calzado que aguante el impacto, por ejemplo, uh-huh. en las corridas, trotes, caminatas, okay. ¿verdad? Tratar de verlo ahí, un pants holgado, ¿verdad? Tal vez la circulación no nos está, digamos que ahí difiriendo un poquito la persona. No se vaya en licras porque se arroza y hace mucho calor, aparte. Deja tú las infecciones. Exacto, ¿verdad? Tratar de ver eso, ¿verdad? Las personas que tienen problemas de circulación, uh-huh. verlo con otra perspectiva. Tal ropa vez de algodón. ¿O qué? De algodón. Que se le ventile. ¿Verdad? Mira, por ejemplo, la fotografía esa que tienes ahí, trae su tenis deportivo, calcetín corto, uh-huh. y el short que trae es de una telita delgadita que le queda holgadito, para ¿no? atleta. O sea, exacto, no le queda apretado. Andale. Y lógico, trae su camisa que es sin mangas y sin uh-huh. cuello, y eso le hace que su actividad, el correr o el trotar, se acomode. Exacto, ¿no? Se acomode, ¿verdad? Y podemos seguir al siguiente punto. De acuerdo a la ropa, también tengo mucha gente que usa sudaderas, pants, ahorita. Oye, sí, ¿bolsas de la basura? Oye, yo vi a uno que traía una bolsa negra de la basura. Tremendo calorón, 40 y tantos grados. He visto a varios muchachos y le platicaron otra vez a Martín corriendo, o sea, de veras, en la calle. Ajá. Y con la gorra y sude. Y yo me les quedo viendo, ¿qué onda? ¿Qué tiene? Oye, pasó un año y lo vi igual. No vi un cambio. Que, pues, ¿qué está pasando? O realmente él en su cabeza le metieron que tenía que usar una sudadera, ajá. para sudar. Pero espérate, no está bien. O de quién se esconde. O como dice Pedro. También, Pedro. O como dice Pedro. Venden unos... ¿Unos hules? Sí, unas... ¿cómo se llaman? Vestimentas que son fajas. De hule especial, ajá. para poder sudar. Que no sé cómo se llama eso. Pero que ande usando bolsas de la basura, por favor. No, tienes toda la razón, Pato. También hay que verlo de alguna forma, ¿verdad? Tal vez el entrenamiento acorde uh-huh. a la persona, ¿verdad? No uh-huh. sé, una cámara de sauna, por ejemplo. Uh-huh. Ah, okay. Algo más especialista, ¿verdad? En el caso de la persona. Pues que se vaya a un entiendo, sauna. Lo entiendo, ¿verdad? O que se vaya a un sauna, ¿verdad? Lo entendemos un poco ahí en casita si tu rutina va de acorde a eso. Sí. Pero si vamos empezando uh-huh. y estamos a 42 grados... A las 3 de la tarde, yo creo, la verdad, que no es necesario, uh-huh. chicos. Obviamente, uno de los errores muy graves uh-huh. es no llevar una rutina personalizada, okay. ¿verdad? Tratar de llevar una rutina especial. Y me imagino eso que estás diciendo, que es especial. Dependiendo la práctica deportiva, es la ropa adecuada. Por ejemplo, si va un ciclista que va expuesto al sol, pues tiene que llevar una ropa también apta para esa condición. Fui a comprar unas playeras, uh-huh. como la de hoy, amarilla. Y me dijo el muchacho, andan unas de moda muy especiales que son manga larga, son una tela muy delgada pegada al cuerpo. Ajá. Y me dice, estas son especiales porque ahorita con las temperaturas que hay, estas rebota el calor. No llegan. No afectan los rayos solares, pero aparte te ayuda a que no estés sudando. Dice, y tienen doble vista. Entonces, está padre, te la usas por un lado, te la manchas o algo, la volteas y la sigues usando. Qué padre, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos. Es esa.
Son parecidas, así es, pero están padrísimas. No, claro, pero, o sea, ya hay más tecnología, sí, ¿verdad? Sí, sí. No nada más dejarnos a lo que ahí se va, ¿verdad? Sí. O a lo que me dice mi compañero, mi amigo, ¿verdad? Igual los errores muy graves, ahorita tengo mucha gente que está entrenando incluso con dolor o lesiones. Wow. Sí. Que no se aguanten. Exacto, hay un aguante increíble, pero hay que decirles en casa, ¿verdad? Que pues no es necesario, primero es la salud de la persona y tratar de decirles que, bueno, por ejemplo, en el caso les digo, hay CrossFit para mucho, si Dios quiere, ¿verdad? Y hay gimnasios a montones, hay tiempo de sobra y si seguimos entrenando lesionados, pues bueno, no va a haber un alivio, no va a haber nada. Claro, y hay otra actitud de esa gente que anda también unos muy acelerados. Claro. Órale, es verano y nos vamos a ir en un mes a la playa. O sea, tranquilos, cometen un error. Sí, profe, se está dando mucho eso, ¿verdad? Se acaban de escribir dos ayer, yo sé. Pues quieren ir a la playa, ¿verdad? De vacaciones. Quieren verse bien. Como decíamos. Pues sí, pero exacto, desde quieren verse enero. Bien. No, lo entiendo, ¿verdad? Bueno, ya llevamos unos meses, ¿verdad? Del año. Pues sí. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Obviamente la alimentación, los trato de decir muy seguido, pues bueno, si nos tardamos a mi gusto, ¿verdad? 2 años en subir de 10 a 20 kilos, pues deberíamos de tardarnos ese mismo tiempo en bajarlos, ¿verdad? Es un proceso, obviamente es tratar de evitar. Muy bien. Ok. Entonces nos ponemos a dieta para el próximo año ir a la playa. No, Pedro, no, ahorita ya, para en diciembre. Ya está bien delgado, si comes bien poquito en diciembre, nada más. Una varita de nardo va a entrar. Si no te van a confundir ahí en diciembre, te van a sacar como Willy. Pero, vámonos al corte comercial, regresamos con Martín Borrego, no le cambie, quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras. Amigo Guau, que se merece. En Coahuila, desde la Secretaría de Medio Ambiente, te recordamos que esterilizar a tus mascotas está obligado por la ley y además es tu responsabilidad cívica. Hay algunos mitos, pero no son verdad. Si esterilizas, a tu mascota no le cambiará el carácter ni empezará a engordar. Tampoco es necesario que se reproduzca para que viva plenamente. Esterilizar solo trae beneficios. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es.
Faltan solamente 6 minutos, señoras y señores, 6 para que sean las 10 de la mañana y seguimos con más de este excelente tema con nuestro compañero amigo Martín Borrego. Muy bien, en casita, regresamos con el tema, ¿verdad? Uno de los errores muy graves es no calentar. ¿Sí? Ándele. No calentar, ¿por qué? Por las prisas, de repente llegan y ya quieren empezar. O llegué tarde corriendo. Sí, o quieren alcanzar a su amigo. También. También, me está dando mucho eso. El que llegó hace media hora. Sí, exacto. Claro. Y quieren asegurarse, quieren estar ahí con el compañero, con el amigo. Y bueno, pues ahí vienen las lesiones. Créanme que pues se da en todos los gimnasios o actividad física. Eso, algo que no... Pues a veces son accidentes, ¿verdad? A todo atleta nos pasa. Hay que evitar el nada llegar más. Nada más y hacer ejercicio. Hay que calentar. Exacto, hay que calentar bastante. Ya sabemos, algo articular y luego algo cardiovascular para que podamos seguir ahora así con la actividad física. Sobre todo, pues bueno, para ahí en casita, de los errores más graves que veo, en, por ejemplo, en la disciplina de CrossFit, es la falta de técnica. Sí, es la falta de técnica. Ahí en casita les trato de decir mucho. Tal vez, ¿verdad? El instructor no te coachó bien, digamos, ¿verdad? No te entrenó a como se debía y traemos una mala postura, ¿sí? Ya sea en sentadilla, en cualquier área del cuerpo que queramos hacer. Y la falta de postura, la falta de técnica va a dar la lesión, ¿sí? Sí, y ese es un problema muy grave porque luego ese error, pues andan quemando a la disciplina. Exacto. Es que ahí todos los que entran se lastiman. No, pues se lastiman porque no lo hacen bien. Y gracias, profe, gracias. Eso tiene sí, es sí, claro. Sí, eso es cierto. Ah, pero hasta parece que fuiste. No, pues sí, ya fui crossfitero. Tengo varias personas en línea, gracias a Dios, y trato de decirles o enviarles videos, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque, pues, si estamos en casita, si de por sí yo los tengo así en físico y aún así hay errores o X cosa, ¿verdad? Estamos conociendo el cuerpo. Exacto, profe. Tratar de ver eso, sobre todo en la técnica, no lo decíamos mucho. Ahí en casita, pues hablamos de correr, empezar paulatinamente, ¿verdad? Pero para todas esas personas que quieren empezar una actividad física nueva, lo que es CrossFit o etc., pues bueno, también la técnica, sobre todo eso, vean videos, pregunten, ¿verdad? Sobre todo eso en casita. Con profesionales. Con profesionales, ¿verdad? También ver la alimentación, chicos, tratar de ir con un especialista, un nutriólogo, que vaya de la mano, de acorde a tu meta, ¿sí? Sobre todo a las personas que quieren ser atletas. Gracias a Dios, gracias a este programa, hemos tenido un resultado increíble, pero tratar de decirle a las personas que no es que no cualquiera pueda ser atleta, sino que vamos a ir paulatinamente. Claro. Hay principiantes, intermedios y avanzados, ¿sí? Se le dice así. No es en forma de ofender o en cuestión de etiquetar, sino, pues bueno, son los pasos, ¿verdad? Las habilidades. Como la escuela, los niveles. Los niveles. Eso, y que se reconozca, porque luego llega alguien, pues yo fui atleta de primer nivel, fue. Hay que empezar otra vez de cero, ¿sí? Pues en ese momento, ¿no? Sí, porque yo conozco uno. Yo conozco para atrás. No, claro, me tocó un profesor de Tai Chi. Son los más difíciles. Los maestros. No me diga eso, profe. Y me encantó, ¿verdad? Un señor súper espectacular. Nada más que tratar de decirle que pues antes éramos atletas, ahorita pues bueno, andamos en otra etapa, en otra circunstancia. Y otra edad también. Otra edad, ¿verdad? No es lo mismo. Y esas personas a veces no quieren descansar, uno les trata de decir que pueden descansar ciertos días de la semana o nada más vayan 3 días a la semana o media hora y ellos quieren más porque la energía que ellos tienen tal vez de mente, pero no de cuerpo. O sea, el deseo es mucho, la energía es poca. Exacto, profe, exacto. Y bueno, se da mucho eso de lesiones, ¿verdad? Lamentablemente la persona quiere hacer un cambio en su vida y bueno, pues ahí están las consecuencias. Por eso hay que ir con un profesional. Igual siempre lo han dicho, ¿no? Caminar media hora es muy importante, pero usted si ya necesita un poquito más de ejercicio, quiere verse bien o quiere cambiar su aspecto, lo puede hacer, pero vaya con un profesional, porque conozco a algunos que han corrido todo el año y no han bajado nada. No lo están haciendo bien. Pero corren para el restaurante. Por eso. O sea, corren, no llegan por un elote. Pues ay, no. Con ¿verdad? Crema. Pero bueno, vaya con Martín Borrego, búsquelo en redes sociales también. Y por supuesto, gracias por estos grandes consejos, Martín. Muchas gracias. Un placer. Hombre, qué bárbaro.
Qué bárbaro. Muchas gracias, ahí gracias. Casita. Eso. Ay, a todos tus fans y a todos. En tanga no hacemos ejercicio. Ah, no. No, no. Okay, muy bien. Todavía no. Todavía no, llegamos a eso. Me invitaron al ver que no, no me quise poner traje de baño de una sola pieza. Despido. Señores y señores, nos vamos, cuídense mucho, portes allá en bendiciones. Lo esperamos mañana de nueva cuenta en punto de las 9 en este programa que se llama Abrazando la vida. Un beso, hasta mañana, bye bye. No. Bye bye.